mucho. Bueno, lo intento de nuevo, no hay problema. El volcán Martina hará erupción. Pero, ¿por qué explotan los volcanes? Laboratorio de Resolución de Misterios, aquí Robbie. Hola Robbie, soy Martina. ¡Hola! Tengo una duda sobre los volcanes. ¿Por qué explotan? Oh, una pregunta muy explosiva, Martina. Aquí encontré alguna cosa. Un volcán es una estructura geológica que se forma en una grieta de la superficie terrestre. Cuando por muchos años se acumulan gases y rocas fundidas al interior de un volcán, aumenta la presión y eso hace que el magma busque la forma de salir a la superficie. ¿El magma? ¿Qué es el magma? Son masas de roca fundida que vienen desde el interior de la Tierra. El magma comienza a subir por las grietas que encuentra como si se tratara de una chimenea, arrastrando rocas y gases que, a su vez, siguen aumentando la presión hasta que de repente ¡pum! La grieta se convierte en un volcán, un gran agujero que estalla arrojando lava y cenizas a varios kilómetros a la redonda. A esa enorme explosión se le llama erupción volcánica. Se ve muy peligroso. ¿Todos los volcanes son iguales? Existen volcanes activos que pueden entrar en erupción en cualquier momento. También están los volcanes durmientes o inactivos, que son aquellos con poca actividad y que hace siglos no explotan. Finalmente, encontramos los volcanes extintos, que se consideran inofensivos y no han registrado actividad por más de 25.000 años. Espero no vivir cerca de un volcán activo. He escuchado que nuestro país tiene muchos volcanes, gracias a la cordillera de los Andes, que recorre todo nuestro país, de norte a sur. Así es, Chile tiene una gran actividad volcánica con al menos 500 volcanes activos, al igual que varios países de América Latina. Pero los volcanes no son importantes solo por eso. En torno a ellos se han desarrollado grandes civilizaciones. ¿Y no le tenían miedo a las erupciones? Mira, yo creo que sí, pero la verdad... Mira, mejor llamemos a mi amiga Camila Astra, que es la que siempre sabe estas cosas. ¡La amistad! ¡No es relativa! ¡Hola, Robbie! ¡Hola! ¡Hola, Camila! ¡Aquí Martina! ¡Hola, Martina! Tengo una pregunta. ¿Cómo es que se formaron civilizaciones en torno a volcanes? ¿No les tenían miedo? No parece muy lógico, ¿verdad? Pero hay una explicación para eso. En América existieron importantes civilizaciones antes de la llegada de Cristóbal Colón. A ellas se les llama precolombinas y las tres más extendidas fueron los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas y los aztecas ubicados en América Central y sur de México, mientras que los incas extendidos más al sur entre Colombia y Chile. Para las culturas precolombinas, los volcanes eran divinidades controladoras de los fenómenos meteorológicos, fundamentales para la producción agrícola y la sobrevivencia de las sociedades. Y claro que les tenían miedo, tanto así que para calmar su furia incluso ofrecían sacrificios humanos. Como es el caso de los niños sacrificados en el cráter del volcán Misti, en lo que hoy conocemos como Perú. ¡Ah, ya sé! Les tengo un desafío explosivo. ¿Y si hacemos nuestro propio volcán? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí, hagámoslo!
Para el desafío de hoy vamos a necesitar la ayuda de un adulto y los siguientes materiales: bandeja o tabla para trabajar, un vaso o recipiente, vinagre, agua, bicarbonato, tintura de color o témpera y un cartón cortado redondo con un círculo en el medio. Primero, cortamos el cartón con forma redonda y dejamos un círculo al medio. Después, ponemos agua en el recipiente hasta la mitad. Después, ponemos vinagre hasta completar 3/4 de la capacidad del recipiente y luego el color de la lava. Comienza a verse temible, ¿verdad? Ahora, ponemos el cartón sobre la botella y cuidado, que viene lo bueno. Volcamos el bicarbonato al líquido y ¡bum! ¡Volcán Martín en erupción! Como el vinagre es un ácido y el bicarbonato una base, al juntarse genera una reacción química que libera una gran cantidad de dióxido de carbono. Es este gas el que produce el burbujeo de nuestro volcán. Al mío le sobró bicarbonato, parece. ¡Oh, Martina! ¡Tu volcán es de temer! ¡Erupción! Me gustó mucho este experimento, aunque deja un gran desastre, como una erupción de verdad. Mejor voy a limpiar todo esto. Y explosivo. Sí. Tuvimos una mañana tremenda, como la furia de un volcán activo. Aprendimos sobre la formación de volcanes y sobre los volcanes en la cordillera de Chile. Y también sobre los pueblos que existían en América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y descubrimos una reacción química al hacer nuestro propio experimento. Y amigos, ahora debo irme. Y recuerden, la amistad no es relativa. ¡Bum! Misión cumplida, Martina. Espero que tu volcán no cause muchos problemas. Se llama Volcán Martina, así que se va a mover mucho. Gracias, Robby. Hasta pronto. Chao, chao. ¿Por qué explotan los volcanes? Check.